Thank you.
La epístola del apóstol Santiago. Hermanos, toda dádiva preciosa y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces, en quien no cabe cambio ni sombra de variación, porque de su voluntad nos ha engendrado con la palabra de la verdad, a fin de que seamos como las primicias de su creación. Bien lo saben, hermanos míos muy queridos, y así sea todo hombre pronto para escuchar, pero comedido en el hablar y refrenado en la ira. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, dando de mano a toda inmundicia y exceso vicioso, reciban con docilidad la divina palabra que ha sido como ingerida en ustedes y que pueda salvar sus almas. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: me voy a aquel que me ha enviado, y ninguno de ustedes me ha preguntado a dónde vas. Mas porque les he dicho estas cosas, se ha llenado de tristeza su corazón. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en orden al pecado, en orden a la justicia y en orden al juicio. En orden al pecado, por cuanto no han creído en mí. Con respecto a la justicia, porque me voy al Padre y no me verán. Y tocante al juicio, porque ya ha sido juzgado el príncipe de este mundo. Aún tengo otras muchas cosas que decirles, mas por ahora no pueden comprenderme. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará todas las cosas, pues no hablará por sí, sino que dirá las cosas que habrá oído y les anunciará las venideras. Él me glorificará a mí, porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Hasta ahí el Evangelio del Señor. Nos sentamos.